Ya lo han visto, el antes y el después. El antes y el después de cuando fue Sánchez a cuando ha ido el rey solo. Amigos, jaque mate de la Casa Real a Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que está de vacaciones con la multiimputada Begoña Gómez en Brasil, que la está paseando sin ningún tipo de vergüenza y, ojo, en vez de estar atendiendo el problema de la gente, de los valencianos, de los españoles, que en estos momentos lo están pasando muy mal. Mientras se dedica a repartir el dinero que no es suyo y que no tenemos a otros países, a los valencianos les deja las migajas. Y es que, amigos, en estos instantes la deuda pública española ya supera el 1,5 billón de euros. Cuando Pedro Sánchez ha sido capaz de aumentar la recaudación casi en un 50% más, no solo nos ha sacado 100.000 millones de euros más de los bolsillos a todos los españoles con ese saqueo fiscal, sino que encima, para mantener este gobierno miserable, nos ha endeudado en más de 500 millones de euros. Este es el cohete de Pedro Sánchez, la ruina absoluta. Pero mientras tanto, amigos, el rey les ha adelantado, le ha bofeteado, porque la Casa Real, que estaba muerta, literalmente muerta, haciendo seguidismo a su majestad, creyendo que, bueno, una vez que se fuera Sánchez, pues todo volviera a la normalidad, abrió los ojos en Paiporta, vio cuál era la realidad de un pueblo que estaba harto de sus políticos, incapaces de gestionar nada, y ha tomado el control de la nave. No solo ya se enfrentó al rey cuando dijo que iba a mandar a la Guardia Real, no solo se enfrentó al rey, a Sánchez, cuando cogió y se mantuvo firme en Paiporta, sino que ha vuelto a ir en contra de la voluntad, ha vuelto a ir a Valencia en contra de la voluntad de Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, amigos, que hoy tiene un día negro, negrísimo, porque no solo el rey cada día se está reafirmando más y le está dejando ya de lado y está siendo el apestado que tendría que haber sido este primer minuto en la Casa Real en Zarzuela, sino que, atención, amigos, la noticia bomba que se daba esta mañana. El señor Víctor de Aldama, la salsa de todas las corrupciones del Partido Socialista Obrero Español, ha dicho que va a cantar la Traviata, que va a tirar de la manta. Sí, señores, después de la entrevista que hizo Ábalos, más o menos echando toda la culpa a Aldama, y que decía, bueno, yo le dije a Coldo que a mí no me gustaba que este señor fuera mucho por el ministerio. Aldama, que ya llevábamos mucho tiempo adelantándolo, que quería tirar de la manta y que para eso contrató a un abogado penalista experto en colaborar con la justicia, ha dicho el jueves al juez del caso Coldo, al juez del caso PSOE, que va a responder a todas las preguntas. Atención, que esto puede ser el principio del fin de todas las fechorías de Sánchez y Begoña, de Begoña y Sánchez, del número uno. Hay que recordar que Aldama es hombre clave en el caso de Elsie Rodríguez. Aldama es hombre clave en el tráfico de gasolinas. Aldama es hombre clave en el caso de Europa, en el rescate de Europa. Aldama es hombre clave también en el caso Begoña Gómez. Aldama es hombre clave en el caso del hermano de Sánchez, que eran vecinos, compartían piso. Y es que Aldama, amigos, se le ha cogido con los espías chavistas con los cuales blanqueaban el dinero de las mordidas. Y es que Aldama es el hombre clave en República Dominicana, donde, según la UCO, hizo una trama para blanquear el dinero. Y todos los casos de Aldama conducen a una sola dirección, a Moncloa y al número uno. Si Aldama, que es el hombre que más sabe de todo del Partido Socialista, que era el chico de los recados de, presuntamente, de esta trama corrupta, puede dar un golpe de mano definitivo a su sanchidad, a este gobierno infame y a este sexenio, o a estos años, amigos, negros de gobierno socialista.
Estamos hablando de que puede ser la declaración que haga saltar de una vez por todas a este infame gobierno. Un infame gobierno que no se rige por las reglas políticas, hay que decirlo. O sea, en cualquier lado, cualquier presidente con un mínimo de decencia ya habría dimitido simplemente cuando le pillan plagiando la tesis doctoral. Una tesis que ni siquiera hace él. Ya estaría fuera. Pero si además a todo esto le añadimos que mientras estábamos en nuestras casas encerrados, mientras morían nuestros familiares, mientras morían nuestros vecinos, había una trama dirigida por miembros del Partido Socialista que se dedicaba a robar a todos los españoles por medio, aprovechando la pandemia, pues hombre, y es que además, amigos, es el gobierno que ha pactado con terroristas, es el gobierno que ha dado los indultos, la amnistía, el gobierno que ha puesto a los golpistas en la calle, y lo peor de todo, el gobierno, amigos, que no ha querido gestionar, y voy a ser muy liviano, que no ha querido ayudar a los valencianos a superar esta dramática situación. Vamos a escuchar lo que dice Óscar Puente cuando le preguntan sobre si Aldama va a tirar de la manta. Escúchelo. De Aldama ha pedido declarar voluntariamente. ¿Temen que pueda tirar de la manta, ministro? No temo nada, gracias. ¿No hay manta de la que tirar? Y es que Aldama tirará de la manta, porque Aldama ya ha visto que quieren echarles todas las culpas a él. Aldama ya sufrió un atentado, su coche fue tiroteado. Y ojo, Aldama en la cárcel, lo que habrá visto, pues que su vida corre peligro. Porque aquí estamos hablando de una mafia, Y si este hombre, que según fuentes se pasaba por Moncloa como Pedro por su casa, por el ministerio como Pedro por su casa, que era el que intervino en el rescate de Adri Europa, cuando llamaba a Ábalos y decía, ¿cómo va ese rescate? Ya va todo. Era el que estaba en San Petersburgo, a la noche de San Petersburgo, con Begoña Gómez y Hidalgo. Amigos, es que Aldama es la clave o el triángulo que marca todas las direcciones de la corrupción socialista. Por fin, si esto sucede el jueves, amigos, podremos hablar del fin de este gobierno infame, infecto, corrupto, un gobierno sin vergüenza y sin vergüenza también, un gobierno, amigos, que ha hecho de España pues una situación, un país cada día más pobre. Pero ojo, que mientras Sánchez está de luna de miel con su mujer en Brasil, atención que el juez Peinado sigue trabajando y ha pedido las cuentas bancarias de Begoña Gómez y de Pedro Sánchez. Algo que llevamos hablando mucho tiempo. Esas cuentas, amigos, tienen que estar echando humo. Cuentas bancarias. No solo las cuentas aquí en España, sino en el resto del mundo. Atención, que esto del máster y lo de software puede ser la punta del iceberg. Porque todo indica, o presuntamente indica, que puede haber cantidades de dinero que no estén justificadas y que no estén correlacionadas con los ingresos. Si esto es así, amigos, estamos hablando de algo que nos haría temblar a cualquier gobierno y que directamente puede llevar a Sánchez fuera de Moncloa y a Begoña a prisión. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. El juez Juan Carlos Peinado ha ordenado a la Policía Judicial consultar la numeración de las cuentas corrientes en las que figure como titular la investigada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a la que investiga por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. También ha reclamado al Registro Civil Único de Madrid el certificado literal de matrimonio de la investigada. Una providencia, el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha acordado a su vez fijar fecha para la declaración como investigada
investigado del director del IE Business School, exconsejero de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, Juan José Güemes. Era citado para el próximo 18 de diciembre a las 11 horas, mismo día en el que tiene previsto acudir la propia Begoña Gómez. Güemes compareció ayer en calidad de testigo ante el juez y salió como investigado tras reconocer que había dado la orden de contratar a Begoña Gómez para dirigir el Africa Center. Pues amigos, ahí lo tenemos, están mirando ya las cuentas, al lama puede hablar, el rey directamente le ha dado un varapalo sin precedentes, en Europa van a por él, Teresa Rivera lógicamente no tiene que ser comisaria política y en definitiva amigos, Teresa Rivera no tiene que ser comisaria europea por una sencilla razón. Ayer lo hablamos y lo dijo el diputado del Partido Popular en el Congreso, el señor Juan Diego Requena, abiertamente. Todo indica que el desastre de la Dana, según el diputado, y todo presuntamente, fue directamente intencionado, que no fue una negligencia. Es lo que dijo ayer el diputado. Por cómo actuaron, amigos, desde la Confederación del Júcar. Hasta el punto que, sabiendo los datos, no fueron capaces de calibrar cómo iba a llegar el agua. Vamos a ver imágenes, amigos, que van a ver cómo se provoca una auténtica ola al estilo tsunami. Porque ustedes habrán visto imágenes en Paiporta y en otros lados que cuando llega la ola no estaba lloviendo. La ola se provoca por la gestión nefasta de la Confederación del Júcar. Vamos a verlo. Seguiremos investigando todo esto, porque también la señora Pilar Espinas habla abiertamente de una gestión casi criminal. Y ojo, que al parecer según las declaraciones de estos dos señores, y siempre presuntamente, esto pudo tener algún tipo de intención para tapar, pues qué, por lo que diga el lama, para tapar lo que pase con Begoña, lo que pase con Sánchez, lo que pase con Coldo, lo que pase con Torres, lo que pase con Armengol, lo que pase con Marlaska, para tapar toda la corrupción. Y ojo, que esta gente es capaz, porque ya lo hizo en su momento con el 11M. Y hoy, amigos, tenemos un programa que no se lo pueden perder, sobre todo, amigos, después de lo que ha hecho Biden, el loco Biden. Darle armas, misiles de largo alcance a Ucrania para que ataque a Rusia. Atención, que el loco Biden, la momia Biden, se quiere ir provocando una tercera guerra mundial. Después de ganar Donald Trump, parecía que ya estaba la guerra resuelta. Y el loco Biden está utilizando armas, misiles de largo alcance para atacar a Rusia, y Rusia ya ha amenazado con una respuesta incluso hasta nuclear. Pero como siempre les digo, todo esto lo veremos aquí, en El Mundo al Rojo, en un programa que no se lo pueden perder.